Bienvenidos al canal. Hoy estamos a 24 de septiembre de 2020 y quería, eh, entre tanto muerto del, del fiscal Mena, hablar un poquito más de su, de su personalidad para que se le conozca más, para que el fiscal Rodríguez Sol, creo que se llamaba, el que me contestó, pues comprenda que todo esto no se explica de, de lo que es, eh, dijo que era inverosímil, no se explica desde la locura de, de mi padre ni la mía, sino que lo inverosímil cobra fuerza explicado desde una psicopatía. ¿no? Es decir, no es mi padre el loco, sino es que hay un fiscal psicópata. ¿no? Es, es cuando vences esa inverosimilitud a la que alude el fiscal sol. ¿no? Pero para que veamos un poquito quién es Mena Álvarez, os voy a mostrar unos anónimos que enviaba eh, sobre los hijos de su amigo eh, Carlos Jiménez Villarejo, fiscal je jefe de Cataluña, y que después pasó a la Fiscalía General del Estado Anticorrupción. Y eh, Mena, pues... Como buen psicópata, pues se dedicó a hacer lo que vamos a ver en pantalla. ¿no? Toda esta información fue recabada de la, de la clínica Morín. Y pone Ruiz, Carta contra hijos, Carlos Jiménez Villarejo. Como veo que aún no me has presentado ningún borrador, soy yo el que, como siempre, tendré que tomar las riendas de la operación. Toma nota de lo que podría ser la base de la carta que tienes que enviar vía anónima. O sea, son cartas anónimas que él va a enviar contra los hijos de Carlos Jiménez Villarejo. Empieza. Solo cuatro líneas para poner en su conocimiento unos hechos que jamás imaginaría, pero que, a pesar de anonimato, les aseguro que son rotundamente ciertos. Se trata de los hijos de quien fuera fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Carlos Jiménez Villarejo, posteriormente fiscal anticorrupción del Estado. Y es que resulta que quienes tendrían que ser ejemplo de honestidad y respetabilidad son una panda de degenerados y viciosos que ocultan sus conductas más vergonzantes tras el nombre de su señor padre. Tanto Carlos como Cecilia, como Ana Jiménez Jorquera, mantienen desde bien jovencitos relaciones íntimas entre sí, contraviniendo todas las normas morales, sin importarle lo más mínimo su condición de hermanos. Además, el hecho, de, el hecho de que Ana Jiménez Jorquera sea una profesional de la literatura infantil hace de ella un ser todavía más vil. Si a eso añadimos, además, la ingente cantidad de falsificaciones pictóricas en que incurre Carlos Jiménez Jorquera en su negocio de compra-venta de obras de arte, tendremos en los hijos de Carlos Jiménez Villarejo a una cuadrilla de pervertidos sexuales y facinerosos que actúa con total impunidad en el mundo de los negocios amparándose en el nombre del antiguo fiscal jefe algo así dale forma y envíala a los destinatarios que a partir de ahora te voy a ir indicando y aquí tenemos la la copia que la tenía en una libreta de la carta base de anónimos que ruiz debe enviar Contra los hijos de Carlos Jiménez Villarejos a, su, a sus círculos de amistad. ¿no? De otro lado, tenemos más Operación Alberto Royuela, anónimo a confeccionar de Alberto Royuela por Ana Jiménez Jorquera, hija de Villarejo. Texto: A tus hermanos no los podrás ver más de siete días. A uno. Pueda morir, al otro fuera puede quedar hecha un vegetal de por vida. Pero ten presente que el único culpable es tu padre. No sé si a él se, eh, se lo debes o se lo dices. Este no, no lo teníamos transcrito, tenemos otro. Ruiz Jarlo, Carlos Jiménez Jorquera. Confecciona una carta con datos falsos sobre su vida personal, desviaciones sexuales, etc. Y profesionales, falsedades documentales, estafas, para remitir a sus colaboradores habituales. Hay que joderle la vida. Envíamelo cuando la tengas hecha, ¿ok? Y aquí el psicópata, pues, escrito de su puño y letra. Esto es lo que la Fiscalía de Cataluña no puede llegar a entender, que no se trata de que Alberto Royuela esté loco. Y que tengan a un ciudadano loco denunciando atrocidades, sino que tenían a un fiscal psicópata en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Y es fuente de motivo, eh, eh, de motivación de todos los crímenes que ha cometido su propia, el propio lucro y la psicopatía, ¿no? Ruiz Anónimo para Aurora Jorquera. Operación Alberto Royuela. Vas a necesitar de mucho amor para cuidar a tu hija Cecilia durante el resto de sus días. Tendrás que meterle la comida en la boca, asearla y limpiarla cada vez que se mee o caga encima. Pero, ¿qué no hace una madre por una hija? La pregunta es, ¿y tu marido? ¿Dónde estará tu marido en esos momentos? ¿Estará a tu lado follando con Blanca y Cía? Realmente es una incógnita. Se ve que ella sabía que el marido tenía una amante que se llamaba Blanca. Él juega con, con los datos de la familia Jiménez Jorquera, que son los hijos de Carlos Jiménez Villarejo, y de Aurora Jiménez Jorquera, creo que se llama, o Jorquera, como se llame la madre. Aurora Jorquera es la mujer, es eso, es la mujer de, de Villarejo. Ruiz Anónimo para Aurora Jorge. La operación Royola. Fuera del contexto del drama que a suponerle perder violentamente a su hijo, ¿sabe usted que su esposo no ha dejado de verse con Blanca Cía tal como le, promet, tal como le prometió hace dos años? ¿Sabe usted que follan dos, follando dos o tres veces por semana en su pisito de la calle Valencia? Supongo que dada la situación no estará usted de humor para que contratar los servicios de un detective, pero le aseguro que así es. Su esposo sigue follando con la periodista. Tenía información, ¿vale? Y hacía ver que todo esto procedía de mi padre y se lo enviaba a la mujer de, de Carlos, del fiscal Carlos Jiménez Villarejo, sabiendo que había una fulana, ¿no? Eh, anónimo dirigido a la esposa de Villarejo Aurora Jorquera, Operación Alberto Royola, imagino que su esposo no le habrá dicho que está recibiendo unos anónimos donde le anuncia la muerte de su hijo Carlos y la postración de por vida de su hija Cecilia en una silla de ruedas y no se lo habrá dicho porque le culpo a la exclusiva y particularmente de su desgracia familiar al no mover un dedo para impedir el asesinato de mi hijo me sabe mal señora pero aquello de ojo por ojo cobra en este caso su mayor vigencia, le seguiré informando. Él jugaba con que mi padre no sabía nada del asesinato de mi hermano y que Villarejo sí lo sabía, pero que la mujer de Villarejo no lo sabía. Luego, si la mujer iba con esta carta, Villarejo. Bueno, un circo armaba el MENA ahí de, 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 de información y de. Aquí, pues, bueno, esto es de un psicópata, ¿no? Anónimo para Aurora Jorquera, la, la mujer de este señor, del fiscal Carlos Jiménez Villarejo, Operación Alberto Royuela. Y lo bueno del caso es que mientras su hijo estaba amenazado de muerte, su esposo, el muy cabrón, sigue follando con la periodista Blanca Cía, como si nada ocurriera. Usted desesperada, sus hijos desesperados y su marido, el muy cabrón, follando a todo meter con su querida Blanca Cía, lo que son las cosas. Bueno, como podéis ver, este tío, pues. Hasta que la Fiscalía de Cataluña no asuma que tuvieron a un psicópata. Eh, bueno. Ruiz, anónimo para Aurora Jorquera. Operación Alberto Royola. Cuando se quede usted sin su hijo Carlos o vea cómo se pudre su hija Cecilia en una silla de ruedas, llevando una vida de mierda sin poder mover un solo dedo de sus músculos porque todos los tendones de su cuerpo están completamente destrozados, vea en mi mí solo al ejecutor. El verdadero culpable es su esposo. Su esposo, señora, al que usted no conoce lo más mínimo, un hombre sin escrúpulos que como a mí ha arruinado la existencia de miles de españoles. Es hora que conozca en su propia carne el inmenso dolor que genera la ausencia de un ser querido. Pasaré rápido lo que es la, las notas de Mena. Pero bueno, esto se, se lo pondremos en conocimiento de la Fiscalía. Anónima a confeccionar para Ana Jiménez Jorquera, hija de Villarejo. Texto: Has hablado con Carlos y con Cecilia. ¿Están asustados? Tu hermana en realidad es quien debería estarlo más, ya que dentro de unos días se me hará y cagará encima y tendrá que meterle la cuchara en la boca. Toda una lástima. Qué pena me dais. Este es el señor Mena, ¿eh? O sea, el Mena que no conoce Horcajo, ni conoce Évole, ni, ni conocen por ahí, ¿no? O sea. ...o el fiscal Sol... ...Ruiz, Operación Alberto Royuela... ...anónimo a confeccionar de Ana... ...para Ana Jiménez Jorquera, hija de Villarejo... ...testo, ¿sabes una cosa? ...he pensado que matar a tu hermano es poca... ...cosa comparada con el daño que tu padre... ...ha hecho a miles de ciudadanos... ...así que he decidido que, además de dar muerte a Carlos... ...dejaré paralítica para el resto de sus días... ...a tu hermana Cecilia... ...¿qué te parece? ¿qué te parece la putada... ...que os ha hecho vuestro padre? Realmente un loco... ¿eh? ...como podéis ver... Un, un auténtico loco. Aquí he dirigido a Ana Jiménez Jorquera, hija de Villarejo. Tu padre me arruinó la vida permitiendo que se asesinara impunemente a mi hijo sin mover un dedo después de saber con todo detalle cómo se había producido. Es por ello que he decidido vengarme cobrándome la vida de uno de sus hijos. Si bien quiero informarte que no eres tú la elegida. El tiro en la nuca irá destinado a tu hermano Carlos. Porque tu padre siente un cariño especial. Así os enteraréis de lo que se sufre cuando se pierda un ser querido. Es realmente de, de locos, ¿no? A tus hermanos no le quedan más de siete días. A uno para morir, a la otra para quedar hecha un vegetal de por vida. Pero ten presente que el único culpable es tu padre, no yo. A él se lo debéis. ¿eh? Esto se lo envía a Ana Jiménez Jorquera, hija de Villarejo. A partir de que recibas este anónimo, te quedarán 60 días para tramitar tu marcha del cargo de fiscal anticorrupción. Estaba dirigida a Carlos Villarejo. Te recuerdo que sé exactamente cuándo y en qué lugar de Venezuela se asesinó a Alberto de la Era. Piensa que tienen, tienen un asesinato a sus espaldas, ¿vale? Y eh, Mena lo sabe. No dudes que haré pública la información si no dimites o te jubilas. Ya sabes, dos meses. Carlos Jiménez Villarejo mata y su hijo Carlos Jiménez Corquera matan a un marchante de arte en Venezuela a través de Mena precisamente. Pero Mena aquí, eh, el muy puta, le les envía a estos anónimos diciéndole que dimita en, en dos meses. O oh, sacará lo del, lo del muerto, ¿no? Texto de anónimo. Remitir a Madrid a Carlos Villarejo. Ya solo te quedan 15 días. Si no quieres que salga a la luz los negocios que mantenía tu hijo Carlos y Alberto de la Era. Ya sabes qué es lo que tienes que hacer. En tus manos está evitar el escándalo, tú mismo. Aquí tenéis. Aquí dirigido a Carlos Jiménez Villarejo en Madrid, eres un verdadero gilipollas, quieres que te cuente algo divertido, verás, me enteré de la muerte de Alberto de la Era y de la que tenía algún que otro problema con tu hijo Carlos, pero jamás he tenido en mi poder una sola prueba que pudiera demostrarlo. Me he reído de ti como he querido. Ahora ya has anunciado tu jubilación, es más, ya has firmado los papeles y no hay vuelta atrás, eres un gilipollas, un tipo de lo más ridículo. Aquí es cuando a mi padre ya le ha metido la denuncia en el 2006, es más adelante, ¿vale? Y eh, le dice que dimita a Carlos Jiménez Villarejo porque va a sacar un asesinato, pero en realidad eh, mi padre no, pues, pues todavía no, o sea, luego le dice que no hay información, ¿vale? Y, y que ha sido un tonto, ¿no? Carlos Jiménez Villarejo, ¿no? Que solo tenía información, pero ninguna prueba, ¿no? Cuando realmente las pruebas las tiene mi padre, ¿no? Pero así jugó Mena, ¿no? Entendéis el contexto, ¿no? Ellos matan a De la Era, Carlos Jiménez Villarejo y su hijo a través de Mena y Ruiz. Juan Manuel, borrador de la breve carta que he de acompañar los envíos de libros a los miembros de la Junta de Fiscales. Asunto Villarejo. Les acompaño unos ejemplares de unos libros que he distribuido entre los miembros de la judicatura y demás profesionales, los que queda de manifiesto la baja, por no decir nula, moralidad del fiscal Carlos Jiménez Villarejo. Examínenlos y después hagan también un examen de conciencia. ¿Merece este hombre estar en la cúpula de nuestro aparato judicial? Y no hablo exclusivamente por mí, que me dedico al mundo de las subastas y he sido víctima en multitud de procesos, sino por el bien de todos los españoles. ¿Ok? Hacía creer que era mi padre. Y era el propio Mena que las iba enviando. Le decía a Juan Manuel. ¿Recuerdas que el otro día te dije que quería joder a Villarejo por el vacío que me estaba haciendo en los últimos meses? Pues ya se me ha ocurrido cómo hacerlo. Pásate esta tarde, última hora, por el despacho y te lo cuento. No faltes, ¿ok? Esto, pues, era un circo girando en torno a este psicópata. Villarejo, jubilación, libro royuela, te lo dije, a mí, me da, a mí me da lo mismo porque aquí me voy directo a casa, pero a ese cabrón le he bajado los humos para siempre. Ni ministro ni hostias, a la puta calle, jubilado, como mucho a dar clases en una facultad. Aquí he estado genial, es un cabrón. Aquí se refiere ya cuando le ha enviado los anónimos para que dimita a Carlos Jiménez Villarejo. Juan Manuel, te dejo varios ejemplares del libro distribuido por Alberto Royuela que por suerte hemos podido ir rescatando entre jueces amigos a los que ese cabrón atosigó con su cabronada. Acompáñales la carta que hice ayer y mándalos, como quedamos, a todos los miembros de la Junta de Fiscales que ha de renovar la cúpula de fiscales y sus mandatos, entre ellos el del cabrón de Carlos Villarejo. Va a tener que pedir la jubilación por cojones. Nos reiremos, ya lo verás. Aquí Ruiz, anónimo para Aurora Jorquera, Operación Alberto Royuela. Ya se va haciendo la idea de llorar la muerte de su hijo Carlos. Le quedan pocos días. Acuda a un psiquiatra que le prepare. Se lo digo por experiencia. Si se prepara, el trauma será menor. En mi caso, por desgracia, no pude hacerlo. El asesinato de mi hijo me cogió de improviso, sin esperarlo, sin estar preparado. En cambio, su esposo sí lo sabía. Por eso han de pagar con el asesinato de su hijo. ¿Lo entiende? Y vamos viendo, pues, aquí para Aurora Jorquera, hágame un favor y hágaselo también a sus hijos Carlos y Cecilia. Haga de madre, hable con ellos, confórtelos, prepárelos para la desgracia que se les viene encima. Usted, psicóloga, sufrirá menos si le llevan una buena preparación. Realmente este tío es, es un psicópata, la, la psicopatía no está eximida en el, en el código penal, no es una enajenación transitoria. Aquí a Carlos Jiménez Jorquera, hijo de Villarejo. No sé si tu padre te habrá dicho que han arruinado la vida de miles de españoles. A mí en concreto me la arruinó permitiendo el asesinato de mi hijo. Y tú, sintiéndolo mucho, pagarás por ello. Solo de esta manera podrá conocer tu padre el inmenso dolor que te acompaña al perder un hijo. Prepárate a morir y no olvides que el único culpable es tu padre, no yo. Es realmente impresionante, ¿no? Anónimo dirigido a Carlos Jiménez Jorquera, hijo de Villarejo. Sé que desde que recibiste mi primer anónimo, tu padre, el muy cabrón, te ocultó que lo recibió primero. Vas armado. Lamento decirte que no te servirá de nada. Antes de que puedas usar tu arma, mi disparo desparramará tus sesos por suelos y paredes. ¿Captas? Realmente esto es penoso, ¿no? Pero esta gente es... La que corre por la fiscalía, ¿no? Aquí, como me huele que tu padre no te ha comentado nada sobre los anónimos que le estoy enviando. Voy yo a tener que tomar contigo la misma determinación que con tu hermano Carlos. Te lo voy a decir directamente. Sabes que voy a dejar en una silla de ruedas para toda la vida. Habla con tu padre, él te dirá el porqué. ¿Has hablado ella con tu padre? A Cecilia Jiménez Corquera. ¿Te ha explicado que ni siquiera pestaña al permitir que a mi hijo? No temas, la muerte se la reservo a tu hermano Carlos. A ti te dejaré postrada para siempre en una silla de ruedas. Claro que no sé qué es preferible, te seguiré informando. ¿Sabes cómo voy a hacerlo? ¿Cómo voy a paralizar para siempre el movimiento de tu cuerpo? Esto a Cecilia Jiménez Jorquera. Es muy sencillo, pero también muy doloroso. Voy a cortar uno a uno todos los tendones de tu cuerpo. La vida de mierda que llevarás a partir de dentro de pocos días eh, la deberás a tu padre exclusivamente. No lo olvides nunca. Está claro el daño que quiere... Éxito de Anónimos enviar a Madrid a Carlos Jiménez. Eh, Texto de anónimos a enviar a Carlos a Madrid a Carlos Jiménez Villarejo. Hace años te amenacé con quebrar la vida de tu hijo Carlos y con dejar paralítica a tu hija Cecilia. Desgraciadamente pudo más mi sentimiento cristiano que mi sed de venganza y le perdoné a uno la vida y a otro la esclavitud de la silla de ruedas. No creas que no me he arrepentido infinidad de ocasiones de no haberlo hecho. Pero lo que en mi conciencia ya no puede permitir es que también silencies el asesinato del anticuario Alberto de la Era para encubrir a tu hijo Carlos. Y esta vez sí si lo tengo claro. Mis manos no se manchan de sangre y sin embargo haré un bien a España privándolo de tu presencia en el acto cargo que desempeñas. O sea que o dimites o te jubilas, pero hazlo porque si no lo haces, el escándalo en la prensa y en la televisión será mayúsculo. Vemos aquí. Operación Alberto Royuela a Carlos Jiménez Villarejo, sigue resistiéndote, ¿eh? pues ya te falta menos para que se cumpla el plazo de dos meses que te di, concretamente 42 días al recibo de este aviso. ¿Sabes por qué se la asesinó a Alberto de la Era? Yo sí lo sé y creo que tú también. Y la implicación de tu hijo Carlos en el suceso. Y si no quieres que todo el mundo lo sepa, ya sabes lo que tienes que hacer. Y es así porque dimitió Carlos Jiménez Villarejo sabiendo Mena que había cometido un asesinato porque le había ayudado él y haciéndole ver que Royuela lo sabía. ¿no? Dile a tu hijo Carlos que tengo controlado su domicilio de la calle Valencia, su almacén de cuadros de la calle Casanova y su vehículo que cualquier día al meter la llave en la cerradura de cualquiera de esas tres puertas volará por los aires para caer hecho pedazos contra el suelo. Díselo. Que sepa lo que le viene encima y sufra lo indecible por tu culpa. Aquí a, a Villarejo. Además de ganarme a tu hijo y dejar para siempre a Cecilia, creo que no te hará ninguna gracia que dé a conocer públicamente la relación extramatrimonial que mantuviste con la periodista Blanca Cía. ¿Eres consciente de la humillación de la noticia que supondrá para tus hijos al hacerse pública? Y para tu esposa Aurora, todo eso más te lo, he ganado, te lo has ganado por cabrón y mal bicho. Se lo has dicho a tu hijo Carlos, le has dicho que va a morir y que va a hacerlo exclusivamente por tu culpa. Por todas las hijoputeces que ha hecho, dile, dile, dile que va a morir y que va a hacerlo por tu culpa. Verás qué gracia le hace. Dirigido a Carlos Gómez Villarejo, ¿sabes? También creo que podría afectarte que alguna de tus hijas quedara paralítica para siempre en una silla de ruedas. Sí, eso es lo que haré con tu hija Cecilia. Acabaré con Carlos y luego daré, dejaré en baile a Cecilia. Y mientras viva le haré saber a la chica que te deba, de, deberá a ti la desgracia. Realmente, pues bueno. Aquí otro texto a confeccionar. Aún no me he cargado a tu hijo Carlos ni he dejado inválida a tu hija Cecilia, pero no creas que por eso que fantasean mis anónimos, sencillamente quiero crearte la, más, la misma sensación de miedo y angustia a la vez que siento yo desde que perdí a mi hijo. Quiero que no puedas conciliar el sueño una sola noche después de su muerte. Aquí las cartas que están subidas a la página de internet. Ya tienes el día de tu póliza de entierro. Te queda poco de vida entre los mortales. Fíjate, tú muerto y tu padre, el muy cabrón, disfrutando de la vida, vivo. Esto se lo dirige a Carlos Jiménez Jorge, que era la operación Alberto Royuela. Y aquí la última. Vigilo tu casa, tu coche, vigilo todos tus pasos. Puedes morir de un tiro, puedes volar hecho pedazos, no sabrás cuándo, pero morirás. Y aquí pues... Finaliza. Aquí la última que van a hacer tus hijos sin padre. ¿Podrá tu esposa sola con el peso de la familia? No te vuelves loco solo de pensarlo. Pues agradece, agradeceselo a tu padre. Él sabía que iban a asesinar a mi hijo y no hizo nada por impedirlo. Bien, estos son todos los anónimos del psicópata. Entonces, claro, no, no podemos entender... Eh, o sea, el fiscal Sol comete un error cuando Rodríguez Sol, como se llame, de que esto es eh, inverosímil ¿no? y que esto pues, eh, es de locos, ¿no? No es así, sino es que tenían a un psicópata en la, en la fiscalía. ¿no? Y aquí tenemos porque dimitió Carlos Jiménez Villarejo de fiscal anticorrupción del Estado. Un saludo y hasta la próxima entrega.